así, me lo agarro por dentro. Ahí, vale. Cuando ya voy subiendo los aros, cuando ya llego a uno que veo que el plato de garras me da, me preparo uno para poder darle la vuelta. Y hemos hecho un fallo, que ahora miraremos a ver cómo está. Con las prisas de la cámara no he mirado si el culo lo tengo bastante centrado o no. Si no, nos tocará volver a empezar. Lo podría hacer todo de cara, pero si lo cojo por aquí con el contrapunto, pues es un poco más seguro. ¿Qué maderas sueles usar así habitualmente en esa pieza? Vale, está bien. Normalmente utilizo, aprovecho los restos que consigo de la carpintería, ¿vale? Lo que principalmente tengo de la carpintería es haya y melis y pino melis, que es lo que utilizo en los tapajuntas de las puertas que coloco, siempre te sobran tiras o lo que sea, y me las guardo para hacer esto. Y luego, pues para darle un poco más de color, siempre le pongo algún rojo, negros, o busco un poco más de blancos para dar el color. El negro es Bengué, que el Bengué sí que es, lo compro expresamente para hacer cuencos, y Niangón, que o lo compro expresamente o a veces también haces muebles o ventanas o alguna cosa de Niangón, y lo suelo guardar para dar colores a los cuencos. ¿Para unirlos qué cola usas? Normalmente utilizo la cola blanca de carpintería de toda la vida. Sí, cola blanca normal. Lo dejo secar como no tengo prisa por, digamos, cuando los hago siempre los haces con tiempo. Pues a lo mejor pego uno por la mañana a las 8 y antes de irme a comer a la 1 pego otro, ¿vale? Cuando llego a las 3 después de comer, entonces pego otro. Antes de irme a las 7 pego otro. Hay día que pegas uno, hay día que pegas 4. Depende de la prisa que tengas. A los 20 minutos podrías pegar el siguiente, si tuviéramos prisa. A los 20 minutos ya podríamos pegar el siguiente, pero normalmente los dejo horas y que la cola esté aquí. Depende del tiempo que haga, si hay humedad, pero normalmente ya te digo. Los dejo 3-4 horas y así voy más tranquilo. Ahora prepararemos la parte de atrás y empezamos. Es una técnica que se llama de anillos apilados, ¿vale? Hacemos anillos apilados, ¿vale? A partir de un bloque de madera de 9 centímetros, que sería esto de aquí, bueno, pues cortamos unas láminas que vienen a ser estas de aquí, ¿vale? Para que nos hagamos la idea, esto sería un bloque macizo de esta altura por este grueso. Sacamos estas piezas y después de sacar estas piezas cortamos estos aros de aquí, ¿vale? Este de aquí falta porque ya lo tengo pegado para hacer el siguiente. Entonces, de estas saco normalmente 5 o 6 piezas como esta para ir sacando estos anillos. Que estos anillos voy creciendo. Tengo el 1, el 2, siempre los tengo numerados, 1, 2, para ir creciendo. Cuando doy toda la vuelta, del 5 después aprovecho lo que me ha salido del 6 a interior, ¿vale? Luego empezaría, una vez llego al 6, que es el último, empiezo otra vez con el 1, porque ya tengo calculadas las medidas de este ancho y lo calculo para ir creciendo 3 milímetros cada aro para que me dé los 2 y pico que quiero de pared aquí, para que luego cuando tornee me quede la suficiente pared para que no se rompa el cuenco. Vale, una vez explicado esto, pues bueno, vamos a terminarlo por dentro. Ya está, la parte de fuera ya la tenemos hecha y ahora nos faltaría terminar la parte de dentro. El torneado es bastante simple porque no podemos hacer ni mucha curva hacia adentro ni hacia afuera, y tenemos que seguir la diagonal que nos pide el cuenco. No, no, te,
no podemos variar mucho, porque si no ya perdemos la madera, porque aquí ya vamos, nos queda al final un centímetro de pared. Yo utilizo una gubia de perfilar, creo que esta es de 16 milímetros, yo trabajo muy a gusto con ella y con ella hago prácticamente todo. Ahora en sitio se oye más ruido o menos, depende de si encuentro más madera o menos, porque aún estamos, digamos, desbastando a lo bruto. Vale, ahora sí vemos, vemos que ya vamos consiguiendo la forma, pero aún nos falta mucha cosa por hacer. Y ahora es ir pegando las pasadas para que nos salga el dibujo deseado. Lo podemos hacer todo grande que queramos, depende de los aros que lleguemos a sacar, pues podemos crecer más o podemos crecer menos. Este tiene unos 25 centímetros de diámetro, por unos, sin la base, unos 14 o 15 de altura. Vamos parando y siempre vamos mirando a ver cómo vamos y dónde nos falta más y menos. Por esta zona vemos que nos falta un poco más, es porque seguramente cuando hemos llegado a los últimos aros ya siempre tiendes a desplazarte un poco más y pierdes más del centro de la pieza. Pero bueno, tenemos a un centímetro de pared y llegará a salir como deseamos. Pero siempre está sufriendo hasta que no, hasta que no lo habéis terminado, la verdad. Nos falta aquí un poco de espacio, pero
Vamos a ver cómo vamos, pero nos faltará un poquito. Al ser diferentes maderas, con el tiempo tienen diferentes dilataciones. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de... Ahora terminaremos y quedará completamente fino, pero dentro de una semana seguro que en algún sitio se notará que unas han dilatado más y otras menos, porque no le cogerá igual el pino que el haya que el bengué. Pero bueno, son, no le podemos hacer más. Vale, nos falta terminar un poco más la parte de dentro y lijaremos e intentaremos dar un poco de cera para que coja el brillo y ver cómo está terminado, ¿vale? Vale, creo que nos valdrá para darle un poco de lija y le pondremos un poco de cera y veremos. La cera también le dará un poco de color y se verá más, mejor la terminación. Ya se ve que el polvo también es diferente y es... Antes estabas torneando, ahora estábamos lijando, ahora ya sale polvo. Yo también trabajo mucho con olivo, soy de Castellón. En Castellón tenemos mucho olivo y también trabajamos piezas macizas de olivo, la verdad. Es muy agradecido y cualquier pieza que hagas con olivo es... Todas las vetas que saca no las tiene otra madera. Bueno, probaremos de girar un poco al revés, pero... Vale, una vez lijado, le quitaremos un poco el polvo y... Para terminar le pondremos cera de abeja, que es una cosa pues natural, y así es un resultado muy, muy bonito. Es cera de abeja directamente de la que se utiliza para los panales. No está ni tratada, ni productos químicos, ni nada. Probablemente este cuenco siempre se utiliza para decoración o como frutero. También le podríamos dar pues algún tipo de barniz, un poliuretánico o un acrílico para que quedara la madera un poco más natural. Pero con la cera de abeja, pues bueno, conseguimos un acabado rápido y bonito. Y muy natural. Ah.
Ahora, una vez aplicada, vamos a darle el brillo. Tal como va calentando, tal como vamos calentando, ya vamos que va viendo, ya va cambiando el color. Ya se ve que ha cambiado bastante el color. Ahora, cuando pararemos, vamos a ver cómo está. Ya vemos que ha cogido todo el brillo de la cera. Ahora nos faltaría, pues bueno, terminar de rematarlo y terminar por fuera. Lo volveremos a dar otra pasada y terminaríamos por fuera. ¿Qué modo se emplea? ¿Las colas normales de carpintero? ¿Para pegar? Sí, cola blanca. De toda la vida. Sí. Para la base o como por ejemplo que le puse el poliuretano, por si a veces me queda un poco más de, como se hincha, si queda algún porido más despaciado o algo, pues siempre te aseguras un poco. Claro. ¿Tiene otra ventaja? Claro, esto también. Sí, sí. Pero es por eso, también es el último aro o la base que te interesa que asegurarte que quede bien pegada la otra. Entonces pones poliuretano y te quedas a lo mejor más tranquilo. No. Vale, entonces ya sería el cuenco terminado. Ahora después le pondríamos la cera por fuera, lijaríamos y nos quedaría completamente terminado. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias a ustedes por habernos invitado a subir. ¿Los acabados que los haces? Normalmente, si, como cuando estoy en el taller, a pistola de poliuretano, con pintura de poliuretano, dos componentes, pinto, después lo lijo y le doy otra mano de acabado. Si es un cuenco que a lo mejor un frutero que ya sabes que va a destinar, pues entonces o aceite o cera, porque es un acabado más natural. Pero a veces cuando vamos a hacer las demostraciones y eso, pues si le pones la cera, ya coge el color y también. Claro, entonces le da el brillo y gana la pieza, digamos, en vistosidad. Por eso normalmente le ponemos la cera de baja cuando estamos así. A veces los acabados dependen mucho de la zona donde estés puesto.